Muy bien, seguimos en la mañana de LU15. Rápidamente vamos a saludar a nuestro compañero Darío Cárdenas. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Buen día, Raúl, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo, como siempre. Bueno, ¿por dónde pasa la mañana? Bueno, hoy rápidamente comentarte una mañana en la cual va a haber audiencia judicial nuevamente por la toma de terrenos, un tema que seguramente también vas a tocar con el senador Gualtieri dentro de un ratito nada más. Sí. Porque, bueno, hay una audiencia donde, no sé si te acordás, el desalojo que había ordenado el juez de garantías, Dian Borsak, pedido por la fiscal Paula Rodríguez Franzen para tres personas que estaban tomando terrenos a un costado de la ruta, de la ruta provincial, o de la ruta provincial número 1, muy cerquita de la caminera de Viedma por el ingreso por la ruta 3. Bueno, ahí el juez Adrián Borsak, el juez de garantía, había ordenado ya el desalojo de tres personas, le había dado un tiempo determinado. Estas personas han decidido irse por sus propios medios. Esto ya lo manifestó el abogado Diego Sacchetti en una audiencia, así que hoy está prevista la audiencia de nuevo para ver si se cumplió esto y que el desalojo no se haga como estaba previsto ya para los próximos días. Así que veremos a ver qué es lo que va a suceder dentro de un rato nada más con esta audiencia que se va a estar dando aquí en la capital provincial. Buenísimo. Hablando de Bereltine, que estuvo en Villa Congreso. Estuvo en Villa Congreso la semana pasada, el viernes pasado, acompañado del legislador Facundo López, y bueno, estuvo recorriendo la obra del natatorio cubierto que está realizando el club, así que bueno, una visita bastante grata, ¿no? Ex gobernador y actual senador, ¿no? Aparte con el carisma que lo caracteriza siempre a Gualtieri, ¿no? Ajá, y no dejó ningún subsidio, nada. Estamos trabajando, gestionando en distintos subsidios provinciales y también en algunos nacionales que se puedan llegar a dar, ¿no? Bueno, ojalá que así sea, Darío. Hoy hablamos precisamente con Gustavo del trabajo que hacen ustedes los que están Uf, en este tipo de instituciones, ¿no? es muy difícil. Los clubes, más allá de que cumplen un rol social importantísimo, pero también actúan en su momento como un comercio. Si no van los chicos, si no pagan la cuota social, si no pagan la cuota de actividad, el club no tiene recursos. Hoy lo que nos está costando a todos los clubes es generar recursos. No podemos, casi más allá de que hemos arrancado con algún entrenamiento, pero la cantidad de chicos que van es poca por los protocolos que hoy hay, así que la verdad que, bueno, estamos tratando de que principalmente ayuden los distintos gobiernos para poder pagar los gastos fijos que tiene un club, ¿no? Con los empleados blancos que tiene y los gastos de los servicios, gas, luz, principalmente, que son los que te cortan si no pagan, ¿no? Seguro, tal cual. Darío, nos reencontramos en un rato. Muy bien, volvemos en un instante, Raúl, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, a nuestro compañero Darío Cárdenas, directamente desde las calles de la ciudad. Volvemos a estudios. Ahora en YouTube tenés Mapuchito Noticias. Todo lo que pasa lo encontrás en...